El 7 de octubre de 2024 se realizó el preestreno de Dragon Ball Sparking Zero y el 8, es decir, 24 horas después, la organización Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Online hizo un torneo en vivo entre 8 personas en batalla PD de 15 puntos, es decir, como se compite en clasificatorias. Cualquiera podía ganar porque ninguno de nosotros había probado demasiado el juego. ¿Crees que yo me quedé con la victoria? Vamos a verlo. Cabe recalcar que además yo era el caster principal y la primera ronda fue entre Benja y Froshitsu con un mirror entre Keflas, que fallaron 3 ultis por desconocer que se trataba de una super onda explosiva, y al conectar el poder y matar a su oponente, los servidores de Bandai se me cayeron. Entonces, para saber qué había pasado, tuvimos que continuar la pelea desde Discord, en donde Gogeta liquidó a la fase dios de Goku con una bola destellante. Seguían Imanol y Mateo Bauer. El argentino contaba con una gran ventaja de base por el tiempo que estuvo en el online de los Tenkaichi originales, y se notó por la diferencia de vida que le sacaba. Caulifla se fusionó con Kale y su oponente escaló al Blue, hasta que, de nuevo, ¡pum!, vemos Bauer con Goku Blue, que lo está a punto de liquidar, ya está en última barra. Combo muy clean, 10.000 de daño, casi 11. ¡No! ¿Eh? ¡Otra vez! Jodeme. No, pero ¿por qué? Nos sacó a todos, ¿no? ¿También te sacó a ti? Ahora se paró el combate de la nada. Y ganó Bauer. ¡Gané! ¡Vamos! ¡La tiene adentro, putos! Mi combate se los voy a dejar íntegro con la narración de Dante Figo. Y tengan como contexto que Lean XD me dejó afuera de 2 torneos de prueba el 7 del 10. Tenemos a Metrox contra... Lean XD presentó un gran rendimiento en el anterior torneo. ¿Cómo? Pero tenemos a Metrox que vino de entrenar en la sala del tiempo. Así que, oiga, bueno, Dante, ¿cómo ve los Contra Z de este juego? Bueno, yo los Contra Z de este juego, qué buena pregunta que dijiste, Senkai, porque justo estaba pensando en eso. La Contra Z de este juego la veo capaz un poco muy fácil, ¿no? ¿Qué pensás vos? La veo como que, a diferencia del BT3, el BT3 requiere como más timing, más skill en agarrar el timing justo de cada personaje, y este capaz se basa más en un timing un poco más simple. Es como que más fácil de aplicar. Está complicado, ¿no? Ah, igual, yo lo siento más fácil. Sigue siendo casi la misma contraseta que el BT3. Ya veo. Sí, de repente, depende del combate, de repente sale muy fácil, de repente no. O sea, a ver, si comparamos con el BT4 mod, te digo que sí hay diferencia. El BT4 mod sí es más fácil. Es más fácil, sí. Sí, el BT4 mod sí. Pero el BT3 ya me parece que me no. Vas a perder, ¿en serio? Pero bueno, se transforma en Super Saiyajin con Goku medio. Eso es poderoso. Lean XD está con el Max Power. Vamos a ver si va a aplicar la ulti para poder exterminarlo a Metrox. Está Lean XD con toda con la ulti. Metrox termina caído en el piso. Lean XD gana el combate. No, porque aparece Goku medio. ¿Este es Goku medio? Sí, es Goku medio. Pensé que era Goku inicio con un traje distinto ahí, me estaba rebaiteando. Perfecto, Kaioken. Oh, choque. Hacen un choque ahí. No, parece que erró la potencia. Lo hace con la palanca, es un kamikaze. ¿Cómo va a ser el choque con la palanca, muchachos? Por favor, configuren el triángulo porque se les va a romper el joystick. Ah, en caso de adelante. ¿Este Goku es el de Super? Genki Dama, le tira una Genki Dama, levanten las manos. O el fin. Del chat. No, este es el... Uy, ¿le va a hacer un one shot con esto? ¿Le va a destrozar la vida? Ah, incubrible. La liquidez, la morfa, incubrible, hay que esquivar los pies. ¿Alguno de ustedes lo esquivó alguna vez? ¿Senkai? No. Sí. ¿Quién dijo sí? Acuérdate. Pues bueno, jugaré una batalla online mientras los estoy viendo. Kame, le va a empatar. Metrox pierde la primera barra. Está Lean XD con la última, transformando. No lo fija. Pero tiene cambio habilitado. Oigan, descubrí un easter egg en este juego. Si pierdes la visión y al que no estás viendo, al oponente, está cargando ki, tiene más de 4 barritas. Parpadea y brilla y lo detectas como si estuvieras viendo aquí en la serie. Ahorita les paso el clip que grabé. Bueno, están cagando a palo de Lean. Bueno, Mufé.
Che, esto me parece un poco extraño, parece Naruto esto, porque son 3 millones de Gokus. Está, lo voy a poner aquí en el Mass Power. Mirá cómo está el Mass Power, lo manda bien lejos, va a tirar una Genkidama. Parece que esa Genkidama puede llegar a hacerle un gran daño. Creo que entre 17 y 19 mil le puede hacer de daño. Nada, 14. A ver. 14 mil. Lo tiene que matar ahora. 14.000, bueno, un poco errado, me parece. La calculadora me falló. Che, ¿crees que tenés la calculadora afilada? Bien. Bueno, acá vemos a Metatrox que bajó a uno más de Lean XD con el Max Power activado. Igual me da esta ventaja ahora. Transformado en Super Saiyajin, está dando terribles combos, le hace un R1, doble R1, mejor dicho, cuadrado, triángulo, cuadrado, círculo. Le va a pegar acá, le va a combinar cuadrado, círculo, círculo, lo esquiva muy bien, se va bien lejos. Le hace un Kaioken, a ver si lo va a agarrar, pero me parece que va a hacer un choque. No, sí que lo choque, sinceramente. Todos bueno, estamos igual que Mea. Pensé que era choque, Mea robado. No, mentira. Me están robando, amigo. Así que bueno, podemos ver que Meatrox pierde. Bueno, esto. El último Goku de Meatrox con Lean XD, que todavía le sobra uno más ahí en el arbusto esperando, pero le queda mirar la vida de ese Goku. Está a punto de ese morir. Goku con Baku lo que Meatrox dieron en la versión Ultimate. Me encanta. El último personaje. Está brutal. Entra Goku GT con unas transformaciones ultra poderosas. Con una Genkidama ultra poderosa. Y acá vemos cómo utiliza el palo. Hace un gesto con el palo, es increíble. Ojito, ojito. Potencia, potencia. Se potencia, la palanca va con toda, gana Meda. Mirá, están todos ahí expectando cómo carga el Max Power. Está el Goku GT de lejos. No sé, estaba mirando cómo carga el Max Power. Meatrox lo tiene de frente, le está clavando unos cuadrados. Tajo terrestre lo manda bien lejos con un triángulo para tirar una Genkidama. A ver si lo va a terminar. Esa Genkidama sea como la jeta de Goku GT. No, la concha de tu madre. Y la concha de tu madre por parte de Meatrox está con la barra amarilla de NXD. Uy, mirá, la XD se está morfando todo lo golpe. Está Meatrox con el bastón que le está bailando en la espalda. Mira cómo va volando. Está. Uy, al piso, no se puede recuperar. Se transforma en Super Saiyajin 4. No quiere perder el pero tiempo. No quiere contagiarse de la viruela del mono. Ah, repetía siempre lo mismo. Bueno. La del mono. Bueno, ese chiste es tan malo que es bueno. Es un chiste tan malo que es buenísimo. Es mentira, es tan malo que merece un dislike. Pero seguimos acá. Se va para. Se golpea Meatrox en el piso. Esas transformaciones se vieron medio raras. Se está transformando en Super Saiyajin Blue. Claramente Meatrox está copiando su foto de perfil. Quiere sacarle toda la vida. Mirá cómo va. Avanza con la cometida, que hace un choque fenomenal. Van chocando, van potencia. No. Termina ganando Lean XD. Transformado en Super Saiyajin 4. Tírate P. Todos con sus últimos personajes igualados en combate. Esto es increíble. Vemos cómo Meatrox lo espaldea. Con una teletransportación, hace un super Kamehameha final en Super Saiyajin Blue. Va, esto decime me parece que va a poder romperle toda favor. La vida, ¿eh? Si le impacta. ¡Sí! Le impacta la escena, me parece que lo mata. Lo mata o no lo mata. ¡Lo mata! Meatrox con una dramatic finish. Dato curioso, esa técnica, si la haces con Kaioken activado, es imbloqueable. Era el turno de Harry y Senkai Z, pero adivinaron, por conveniencia de la trama, o mejor dicho, el mal funcionamiento de los servidores, expulsó a los dos de la sala. En semifinales, Bauer le hizo un 3-0 a Benja, que no pudo hacer nada con su dueto de fusiones y Videl en contra de Goku medio, Gohan del futuro y su versión adolescente. Debido al abandono involuntario de mis rivales, ya estaba en la final, casteado por el mismísimo Senkai Z. ¿Quieren que yo? Bueno, está bien. Bueno, vemos a los dos Gokus, ¿ok? ¿Quién es el del Goku destruido? El Goku destruido es Bauer, el otro soy yo. Ok, perfecto. Pues bueno, por lo que he visto ahorita, pues Meatrox sigue ahí con el espíritu, ¿no? Ahí con la experiencia del Tenkaichi 3. Aunque si bien tienen combos muy parecidos, es como una evolución y todo. El Sparking Zero no es el Tenkaichi 3, obviamente. Parece, pero no es. Y uno que ya los jugó durante tanto tiempo se puede dar cuenta de la diferencia que tienen. Las velocidades son distintas, el gameplay es curioso, los controles son bastante complicados, se podría decir. Así que ahorita ninguno tiene la ventaja. Si uno es top,
o era top en el Tenkaichi 3 o en el BT4, no quiere decir nada ahora en la era del Sparking Zero. Le podrá gustar a algunos, a otros no, pero bueno, es lo que hay. En fin, Dante, ¿tú qué opinas al respecto? Yo opino que el que era bueno en los viejos tiene las bases ya incluidas. Sí, por ende, las bases. Más rápido, pero el que tiene el talento nato nace que este juego realmente es distinto. Entonces, sí, por sí, ahí, la verdad. Este juego abre las puertas a gente con otras habilidades. Y me gusta el hecho de que te saca de la zona de confort, o sea, de lo que ya sabes. Cuando empecé yo mi directo ayer, estaba yo de que no pasa nada. Y de repente dije, ¿qué es esto? Se siente diferente. Y me sentí como un novato. Porque este juego te hace sentir como un novato. Curiosamente, pocos saben. Y solamente Medatrox sabe que yo jugué una versión de las betas que salieron. Y estaba peor. Estaba peor. Uy, miren. Bueno, ¿cuánto van a iniciar, hijo de puta? Ay, cariño, tengo que practicar eso porque no me salen. No sé qué hace, que se queda medio dado en el grupo este, pero... No, están bien poderosos estos mens. Medatrox va bien. Dante está remuerto, sí es cierto. Vamos, Meda. Uf. Sí, Dante está cansado de laburar, Dante. Oye, no es por nada, pero el Goku Super sí está muy bueno en este juego. La verdad, sí, digo, todos los Goku son buenos, pero es el Goku Super es que lo tiene todo. O sea, me gusta que todos tienen una cometida. Está bien, perfectamente equilibrado. Uy, la Super Genkidama. Igual más roto. ¡Vamos! Más roto. No se te lo esquive. ¿Por qué? ¡Qué mierda! No tuvo que hacer nada, solo se quedó ahí parado. No. En fin, chicos, ni modos. Excelente combate, no está nada mal. Yo que tú cambio, Medatrox. Aquí, por lo que pude notar en este juego, la recuperación de vida es mayor. No he sabido exactamente cuál, pero sí, es mayor. Un dato curioso que acabo de encontrar y que posiblemente salga próximamente en uno de mis videos de curiosidades y datos brutales. Si eliges a los tres Goku niños, o sea, el de Daima, el Dragon Ball clásico, el Goku GT, en estado base, empiezan a discutir entre sí y uno piensa que los otros dos son Oolong y Puer transformados en él. Lo dicen en la pantalla de selección. A que no se lo sabían, hijos de su madre. Sí, está interesante. Uy, Super Saiyan Blue, digo, el rojo. Sí, ¿verdad? Sí, por la pose. Qué bien se ve. El aura, chicos, el aura de las transformaciones se ve increíblemente hermoso en cada uno. Sí, la verdad que son graficazos, Y en sí, 28 gigabytes. Uy, ahí va. Puede ser que no te pueda conectar un poder la concha puta de tu hermana. ¡No! No, ya te digo, cagaste. Dale, la puta madre. Te va a sacar unos 16 o 18 mil de daño. Daño completo porque no 19, ok. Es más, si no hiciste un combo, o sea, si se la pegas de cero, quita más. Pensé que se había crasheado, boludo. Yo también. Nada, pasaba. ¡No! Quería ir al blue, la puta madre. Por apurado me pasó la concha de mi hermana. Uf. No te lo puedo creer. Medatrox. No. Me ha caído que han matado 20 veces. ¿Dónde mierda está? Me gustó mucho el juego que cuando matas a un personaje y le quita la vista. Uy. Se tardó ese contra Z, vino muy tarde. Haceme algo, por favor, no sé, contra Z, algo. Ahí está, sí. Qué paja. Si presionó el círculo para girar, esquivar un lado, ya cagaste. Pero no creo. La concha de tu hermana, Bau. Sí, lo hizo. No, oh, la gente aquí tiene nivel. Tengo que jugar con ustedes más seguido para mejorar. Ha llegado el día. No, ese está roto.
No lo sueltes, Metro, no lo sueltes. No. ¡No! Dios. Sí. Una duda, ¿aquí también se puede, el círculo es hacia un lado para el lado que quieres golpear o basta con círculo normal? Porque no lo he confirmado. La concha de tu onda explosiva. ¡Sí! ¡Sí! Uy, se lo derrotó, viejo. Ah, no, guardó uno. Ay, le queda uno, no, estoy muertísimo, chavales. Pensé que era el último. La puta madre que... Tienes ventaja, por utiliza favor, eso. Por favor, sí. No, qué baja. Por favor. Qué fecho, ese Kaioken, ojo que puede, lo puede matar, ¿eh? No, ah, qué baja. ¿Lo gané? ¡Sí, uno de vida! Un pixel. Muchas gracias por haber visto este video. Tenés el link del Discord para unirte en la descripción. Y cuando hagamos una segunda edición, no solo defenderé el título, sino que lo streamearemos en vivo para que todos puedan verlo. Recordá que al igual que Marian Max, Matías Espinosa y Leps, podés ser un miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Ya sabés que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.